Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dibujar en este video de nuevo el sistema solar, pero en este caso vamos a aplicar colores. Voy a empezar entonces por aquí abajo con lo que es el sol. Tenemos entonces nuestro sol. Ahorita le vamos a aplicar un poquito de color. Unas lineítas por aquí. Y seguido el sol, entonces tenemos Mercurio. Voy a dibujar aquí un Mercurio con unas sombras, algunas líneas, ¿sí? Después de Mercurio tenemos el planeta Venus, un poquito más grande, unas rayitas. Y como tercer planeta tenemos a la Tierra. Voy a dibujar la Tierra por aquí. Continentes. Tenemos la Tierra. Seguido de la Tierra tenemos a Marte. Tenemos a Marte, seguimos con Júpiter, ya un poco más grande. Y después de Júpiter está Saturno. Vamos a dibujar primero los anillos de Saturno. Tenemos a Saturno. Seguido tenemos a Urano. Algunos detalles por aquí a Urano. Y tenemos también a Neptuno. Neptuno es un poco más pequeño ya. Pero Neptuno tiene un anillo. Tenemos a Neptuno y uno que pues creo que ya no se considera como planeta, pero forma parte del sistema y es Plutón. Voy a dibujarlo por acá de último. Listo. Tenemos entonces ahí los planetas. Vamos a aplicar un poco de color. Voy a empezar con el Sol. Vamos a colorearlo. Voy a empezar con este amarillo así. Voy a aplicar un amarillo un poquito más claro. Y voy a terminar con un poquito, un tono amarillo un poco más oscuro aquí. Para dibujar nuestro sol y vamos a dibujar la parte externa con un amarillo muy claro. Rodeamos el sol.
Listo, ahí tenemos el sol entonces. Vamos a trabajar a Mercurio con un color gris. Aplicamos el color gris a Mercurio. Para Venus vamos a trabajar un poquito el amarillo claro. Y vamos a darle unas pequeñas líneas. Listo, de esta manera para darle como el efecto de las líneas que tiene este planeta. Planeta Tierra lo pintamos entonces de color verde los continentes. Listo, y aplicamos un azul para los dos océanos. De esta manera. El planeta Tierra. Vamos a aplicar aquí color entonces a Marte. Vamos a darle este color anaranjado. Listo. Y vamos a continuar con el planeta Júpiter. Voy a empezar con una base de este color amarillo o ocre. Y vamos a trabajar las partes de lo que son las líneas que distinguen al planeta Júpiter. Un poquito de naranja. Lo tenemos y entonces delimitamos pequeñas líneas que trae Júpiter. Por ejemplo, por aquí trae un ojo. Y le hacemos estas líneas así. Bueno, vamos a pintar a Júpiter, perdón, a Saturno. Y vamos a hacer aquí un color amarillo primero. Color un poco más oscuro, trazamos las líneas del planeta. Ahí lo tenemos. Seguimos con Urano. Urano es un color un poco azul. Trabajamos el planeta Neptuno, un tono azul un poco más fuerte. Y vamos a aplicar un poco de
un tono azul un poquito más oscuro para darle un mejor efecto en este lado de acá. Así. Y finalizamos con Plutón. Vamos a aplicarle un poquito de gris. Y algo de sombra. Ahí tenemos entonces los planetas del sistema solar.